Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un especial constituyente de Agricultura, el programa donde buscamos dilucidar qué está pasando con la discusión constituyente, el análisis del borrador definitivo de proyecto de nueva constitución que presenta la Convención Constitucional y, por supuesto, los temas que más le importan a usted. Y por eso hoy día estamos conversando con Hipólito Zañartu, que es profesor de la Universidad de San Sebastián y profesor también adjunto de la Universidad Gabriela Mistral de la Universidad Católica. ¿Qué tal, Hipólito? Y muchas gracias por acompañarnos en este especial constituyente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y espero que todos se encuentren bien. Siempre digo lo mismo, frente a la pandemia todavía no hay que bajar la guardia porque casos realmente aumentan, así que. Bueno, muchas gracias por eso. Y partamos respecto a la discusión que está instalada en la Convención Constitucional. Ya el Pleno terminó de aprobar el borrador definitivo. Las comisiones que ahora están funcionando tienen este impedimento de modificar el fondo del contenido de las normas aprobadas. Y desde ese punto de vista, ¿qué le parece cómo se ha abordado el tema en particular de los recursos naturales, de la minería, que como se dice el sueldo de Chile, pero también la materia regulatoria en torno al agua? San Juan Pablo II, en una conferencia que hizo en Paraguay, en una de sus visitas el siglo pasado, dijo que los pueblos sin historia son pueblos secos. Y frente a esa perspectiva, yo la regulación que veo que se ha hecho tanto un poco del Estatuto de las Aguas como del Estatuto Minero, me duele cómo se está haciendo, porque hay un desconocimiento de lo que ha pasado. Fíjense, usted mismo, la pregunta hablaba del cobre, el sueldo de Chile. Efectivamente, los minerales en Chile reportan entre el 65% más o menos de los ingresos de este país. Por otro lado, uno ve la regulación de las aguas y ve la regulación de la minería y se da cuenta que es una película que uno ya conoce. En el caso de los minerales, yo me siento como leyendo de repente la ley de reforma constitucional de 17.450 del año 71, que reformó la constitución para llevar a efecto la nacionalización de la empresa de la gran minería del cobre y compañía minera andina. Y cuando veo el estatuto de las aguas, pero sobre todo las normas transitorias que se están proponiendo, vuelvo a ver la ley 16.640 del año 67 que llevó adelante la reforma agraria. Y se lo digo por lo siguiente. Primero, una situación de contexto. Nuestro país, el año 1970, tenía una producción de cobre de alrededor de 555.000 toneladas anuales. Hoy día Chile produce cerca de 6 millones de toneladas de producción. Por otro lado, y yo estoy cierto, este país no habría podido sortear la pandemia de la manera exitosa que lo ha hecho si el cobre no hubiera estado a los precios que ha estado. Yo creo que la gente se queda en la imaginación con que el cobre a 4 dólares es pura ganancia para las empresas, porque hay como un cierto blanco ataque a las empresas. Pero se olvida que los metales son cíclicos, el cobre es un commodity, y el cobre de Chile no tiene nada distinto al cobre que se produce en Perú, que se produce en Australia, que se produce en Estados Unidos. Entonces, frente a incertezas, la gente va a comprar y a buscar cobre en otros países, no acá. Y yo creo que en materia minera lo peor es dejar la riqueza minera en el cerro, porque si usted va hoy día a Copiapó, va a Antofagasta, va a Calama, y se da cuenta cuánto de la población se mueve en torno a la industria cuprífera, prácticamente todo el pueblo. Entonces, el gran despegue de la minería, porque fíjese que es curioso, porque el año 70 se producían 550.000 toneladas de cobre fino y se calculaba la reserva en orden de 160 millones de toneladas. A partir del año 73-74, con el nuevo estatuto, y sobre todo los años 80, con el nuevo estatuto minero, para mí muy meritorio, tanto las normas constitucionales como la ley orgánica constitucional, permitió, unido a otros estatutos, como el estatuto de inversión extranjera, por ejemplo, permitió la inversión minera y elevar la producción a los niveles que estamos hoy día. Y sin embargo, se ha mantenido durante 30 años una producción ascendente y las reservas han aumentado, no han disminuido. Uno dice, pero ¿cómo es posible si el cobre es un recurso no renovable? Pues la razón es muy sencilla, porque en los años 70 usted explotaba minerales con sobre el 2% de ley y hoy día con la tecnología puede llegar a planes mineros que contemplan leyes de corte de 0,40. Y eso significa incorporar más reserva al inventario y dar gracias a Dios por la naturaleza que nos dio.
En segundo lugar, y también uno tiene que considerar esto, y se lo pongo un ejemplo. Si usted va a hacer una industria para vender yogur, por ejemplo, y hace un edificio y todo, y le va mal en la industria, usted, bueno, por último vende el edificio. En cambio, la inversión minera es una inversión que se quema. Porque usted, si quiere entrar a explotar una veta y tiene que hacer un socavón de 30 metros, hizo el socavón y si le fue mal, no puede vender el socavón. Se quemó el capital. Entonces, la minería tiene algo que le es natural y que no por decreto usted lo va a eliminar. Y lo natural es que es aleatoria. La estadística dice que cada 300 proyectos mineros, solo uno se transforma en mina. Entonces, si usted tiene en la balanza una actividad que es aleatoria y no puede combatir, yo no puedo decir por un decreto, parece que hay gente que lo piensa así, pero no puedo decir por un decreto, a partir de mañana la minería deja de ser aleatoria. Va a seguir siendo aleatoria. Mucho que se diga que el lenguaje crea realidades, pero cuando usted pelea con la naturaleza, no va a crear realidad. Entonces, ¿cuál es la misión que tiene el legislador en un país que ha sido bendecido por los recursos, por la época de los nitratos y los salitres, y después por el cobre? Lo que tiene que hacer el legislador es tratar de equilibrar la balanza. Yo no puedo combatir la aleatoriedad geológica. Entonces, lo único que puedo hacer es otorgar una seguridad, que es la seguridad jurídica, que es la seguridad de las reglas del juego, y así empiezo a equilibrar la balanza. Pero si usted a la aleatoriedad jurídica le va a sumar aleatoriedad jurídica, bueno, sencillamente me rindo, pues vámonos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y si ustedes las normas transitorias hoy día, es curioso porque el darle al Estado el carácter de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todos los yacimientos, es algo que viene en la ley 7.450 y la Constitución del 80 lo respetó. Lo respetó por toda la historia que ha sucedido antes con la nacionalización. Y hoy día se dice lo mismo. Pero se van las normas transitorias que se están proponiendo y vuelve a la carga la nacionalización de la gran minería. Incluso una de las normas dice que se considera gran minería la que produce sobre 35.000 toneladas de mineral fino, cuando en los años 70 era sobre 75.000 toneladas. Por eso que en Chile se nacionalizó la gran minería del cobre, que en esa época era el eje Chuquicamata exótica, Pocherillo, la mina vieja, hoy día Salvador y Teniente. Y Compañía Minera Andina, con nombre y apellido, porque Compañía Minera Andina producía 50.000 toneladas, no producía 70.000. Pero como eran los extranjeros, había que nacionalizar el lugar. Entonces, por eso, y hoy día se vuelve exactamente lo mismo. Y hay un agravante, porque por ahí en una norma se dice que el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable, imprescriptible de las minas y de las sustancias minerales. Y son cosas distintas. Si uno se va a la legislación hoy día, al Código de Minería, sobre todo el artículo 116, el concesionario minero, por la extracción, cuando separa la sustancia del depósito natural que la contiene, se hace dueño de la sustancia, porque nadie va a trabajar para no ganar, o sea, por bolita de dulce. Y la sustancia es del concesionario minero. Hoy día el concesionario minero de explotación, si me declaran de dominio público las minas y las sustancias minerales, bueno, no es dueño, no. ¿Y quién va a explotar? Entonces, incluso hay cosas que son curiosas, y yo no sé si reírme o podemos llorar, honestamente. Pero ahí uno ve que los dos eventuales peligros, que al menos está mencionado en el debate público, es que, uno, la actividad minera pueda seguir existiendo tal como está, pero que haya un paso al costado de las empresas privadas y pase a tener como un privilegio del Estado para explotar esos recursos. Y el otro es que finalmente ya no existan ni los incentivos adecuados para explotar esos minerales por parte de los privados, ni tampoco la capacidad del Estado para explotar esos minerales tampoco, y finalmente decaiga la actividad minera y por tanto existan menos recursos. A su juicio, ¿cuál es el mayor riesgo según lo que está hoy día aprobado en la Convención Constitucional? Y sobre todo, ¿cuáles serían las consecuencias prácticas de alguna de esas dos alternativas? A ver, si uno se va a las normas transitorias y se vuelve a la carga con la nacionalización, salvo la pequeña minería y la minería artesanal, se perfila absolutamente, nos vamos abajo en la curva y no vamos a ser país elegible de ninguna manera. Ahora, el Estado hoy día tiene Codelco, y Codelco tiene sus divisiones de Chuqui, Salvador y Teniente. Sería bueno preguntarle a la gente de Codelco cuánto se demoró en obtener el financiamiento para Chuqui Subterránea. Preguntarle a la gente de Teniente, a la división, cuánto se han demorado para desarrollar el nuevo nivel de Teniente. Han sido peleas espantosas porque la minería requiere muchos recursos. Y el otro día, cuando fue rechazado
el estudio de impacto ambiental de los bronces para la expansión. Una expansión son 3.000 millones de dólares. Y el Estado tiene una lista tremenda de prioridades. Y si usted ve la Constitución, siempre dice el Estado deberá. Entonces, es una lista tremenda. Entonces, si hoy día no hay recursos para financiar algo que es absolutamente necesario, como Yuqui Subterránea, y usted procede a nacionalizar las compañías de la empresa de la minería del cobre sobre 35.000 toneladas y va a incorporar Escondida, Coyaguas y Pelambre, etc., a ver, no se puede desarrollar. Aquí estamos con cosas. Si ya Codelco le queda en sentido grande. Y por el otro lado, de tener una posición absolutamente determinista en cuanto a la naturaleza y decir, sabe que más los minerales nos explotan, aquí se cierra el boliche y nos vamos todos, es lo peor. Es lo peor. La responsabilidad es administrar la riqueza de manera responsable, pero el no explotar sabiendo que uno genera riquezas también es una responsabilidad por omisión. Y respecto a la discusión constitucional previamente tal, uno cuando vio esta comisión donde se tramitó este tipo de normas, que era la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, vi que hay una visión en torno a ciertos recursos de declararlos como estratégicos. Y con esta palabra se justifican varias cosas y también de la definición de estratégico uno puede considerar cosas completamente distintas según el momento político. Pero respecto a la minería hay una cuestión como histórica que tiene una carga porque no solamente están interesados porque la minería se extrae de la tierra, sino que hay una cuestión de recursos. Es decir, uno se queda con la intuición de que si no fuera tan rentable, entre comillas, la explotación minera no sería tan estratégico. Entonces, ¿cuál es la visión que hay detrás? Como un poco para entender la lógica que se da de esta regulación hacia los recursos naturales, en especial hacia la minería. ¿Es una cuestión propiamente ideológica? ¿Es una cuestión histórica, como volver a dar una pelea que se dio en los 70, o también apunta a una visión de desarrollo o de no desarrollo, como la teoría del decrecimiento que hemos comentado en alguna edición anterior aquí, que en el fondo la actividad económica no es buena en sí mismo o el desarrollo económico no es bueno en sí mismo, sino que cuando afecta a la naturaleza, por ejemplo, ahí sería mejor que el país fuera un poco más pobre, pero con mayor respeto a los recursos naturales? Yo creo que es de todo un poco. Efectivamente, lo último que señalabas de esta teoría del decrecimiento, yo creo que el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio. Y creo que hay que hacer todo lo posible para que el hombre se desarrolle y desarrolle sus potencialidades. Y eso pasa por una administración responsable, y creo que la administración más irresponsable es negar el acceso a ciertos recursos, ciertas riquezas que podrían redundir beneficiarnos a todos. Yo creo que eso es lo más irresponsable. En cuanto al tema histórico, a ver, por decirlo de la manera quizá un poco más resumida posible, siempre ha habido un debate un poco en torno a la minería. Ya lo vimos en su momento, en los años, no hay que olvidarse que el proceso de nacionalización del cobre partió primero en los años 62-63, si no salió antes porque no hubo aprobación por el problema de los quórum. Y se partió con la expropiación primero, chilenización pactada, la empresa mixta, y se terminó con la nacionalización. Y lo que originó un poco en esa época el sentimiento de nacionalizar fueron algunas conductas, sobre todo los precios de transferencia. Pero en fin, se terminó nacionalizando la gran minería. Eso le significó a Chile, porque cuando se nacionalizó la gran minería en la 17.450, también se establecieron tribunales especiales mineros para reconocer estos conflictos. Y las empresas extranjeras reclamaban a las Cortes de París porque no tenían confianza en los tribunales. Basta con ver la composición que establecía la reforma y no se daría cuenta. Y esos reclamos significó que todo el cobre chileno que estaba en los puertos del mundo fuera embargado. Y en esa época el cobre había sido el 90, sino el 95% del soldado chileno. Y después del 73 hubo que mandar al señor Filippi para que arreglara todo este tema y extrabara el problema con las empresas americanas. Entonces aquí, un poco, volvemos a repetir el proceso. Si eso es lo que uno dice, lo peor es no conocer la historia. Entonces, yo creo que hay un resquemor contra las empresas, todos dicen que ganan la mano llena, pero yo cuando entré a trabajar en una compañía minera en el año 91, el precio del cobre estaba a 55 centavos de dólar la libra. Y el costo caja, en esa época, había sido los 50.
y si le suma el costo total con la inversión y todo, sobrepasaba los 55 centavos. Claro, nosotros tenemos la memoria de los últimos precios, pero no sabemos lo que va a pasar mañana. El día de mañana se inventa un superconductor que es mejor que el cobre y el precio del cobre se lo va a ir para abajo otra vez porque, le repito, es commodity. Entonces, no creamos que va a ser siempre a $4. O sea, olvídense. Entonces, claro, cuando era como la reforma agraria. Cuando el tractor estaba bueno era de todos. Cuando estaba malo era de nadie. Porque nadie quería arreglar. Entonces, yo ese es el temor que veo, que haya un decrecimiento profundo en la actividad minera. Lo que dijo en su momento el señor presidente de la Sociedad Nacional de Minería, cuando decía, mire, esto de entregarlo todo a la ley, también es bastante arriesgado porque depende de mayorías transitorias. Si uno ve la Constitución, hay en cierta manera dos categorías de leyes. Las mayorías de los diputados y diputadas en ejercicio, que son las menores, que serían un poco las de quórum calificado hoy día, y la mayoría de los diputados y diputadas que están presentes. Y no hay más. Y yo cuando tengo una inversión en que tengo que invertir gran cantidad de dinero, que si no me resulta se va a quemar, porque no lo recupero, le repito, si más encima me entrega una aleatoriedad jurídica, es imposible. Si yo tengo que salir a buscar 3.000 millones de dólares para una expansión, yo no tengo esa plata en la caja. Tengo que salir a buscar financiamiento afuera, con varios bancos, a ver uno que se indica. Antes hacía los famosos project finance, que uno dejaba en garantía el proyecto. Pero ¿qué banco me va a tomar un proyecto cuando la propiedad minera, que es el principal patrimonio, pasa a ser una autorización, me da revocable, etcétera? En Chile las concesiones mineras se han otorgado siempre por tribunales de justicia, no por capricho, porque los mismos mineros así lo pidieron siempre. Desde el Código del 74 para adelante es así, salvo respecto a la propiedad salitrera, que tuvo un reglamento de 1877, que era ante la autoridad. Pero siempre fue otorgado ante los tribunales, porque los propios mineros así lo pidieron. Y pasando a otro tema que si bien no es el mismo, está muy relacionado también y que es importante en el desarrollo de la actividad económica, es el régimen del agua y la regulación que existe al respecto. Porque aquí se mezclan también varios temas. Uno es la prioridad que se le da al consumo humano por sobre el consumo industrial o el uso industrial del agua. Lo segundo es el régimen de propiedad que existe en torno a este recurso. Y lo tercero es la precariedad que podrían eventualmente quedar los que utilizan el agua como actividad económica, por ejemplo, en la agricultura o también en la minería, cuando estos proyectos están pensados en largo plazo. Es decir, un agricultor no compra un terreno e inmediatamente empieza a obtener los frutos de ese terreno, sino que apuesta a que en harto tiempo esa inversión rinda fruto. Y para eso requiere certeza jurídica también en esto. Desde ese punto de vista, ¿cómo se está abordando este tema, especialmente cuando estamos en un momento tan complejo de escasez del recurso en algunas zonas del país donde ha habido conflicto entre la actividad productiva y el consumo de las personas? Sí, también tienes razón y yo diría que hay cosas parecidas. A ver, el derecho humano al consumo del agua para las necesidades humanas básicas es absolutamente justificable, si nadie puede estar en contra de eso, en mi opinión. Pero a mi juicio un poco también el tema es el siguiente, y algo lo anunciaba. Y también para esto es bueno ver la historia. El primer código de agua de Chile fue en 1948, prácticamente no rigió, así que uno parte el código en 1951, después modificado por la ley 19, por la ley de reforma agraria, el año 67 generó el código del 69, y el código de hoy día es el de 1981, que se acaba de reformar hace poco más de un mes. Sí. Y si usted lee el texto constitucional, la reforma no vale nada. O sea, aquí se va el código con su reforma y todo, lo que a mi juicio es una falta de respeto al Congreso. Y estuvo 10 años tramitándose. Y más también. Pero en fin. A ver. Siempre la legislación, precisamente por la importancia que tiene la seguridad de los títulos sobre agua, por lo que acaba de decir, o sea, si yo voy a hacer un campo y voy a plantar, no sé, estos nogales para el marrón glacé ahora, que me va a empezar a producir al quinto o sexto año, y tengo que amortizar la inversión, o sea, tengo que asegurar 20 o 30 años de cultivo, y resulta que el título para regar el campo es una autorización administrativa caducable, ¿no? ¿Me meto o no me meto? Lo mismo, voy a pedir financiamiento, el agua vale más que la tierra hoy día. Y, a ver, ya, y su derecho a agua, ¿no? Pero quizás hay una autorización, pero me la pueden revocar de repente, no sé, la autoridad de turno.
Olvídese, esa garantía no me sirve. Entonces, teniendo presente eso, siempre los derechos de agua estuvieron sujetos al régimen de inscripción, el dominio. Y la ley 16.640 del año 67 derogó lo que era el título noveno del libro primero, el Código de Agua, en lo que decía, el Código del 51, en lo que decía relación con la propiedad inscrita sobre los derechos de agua. Porque aquí también molesta la palabra propiedad. Entonces le cambian titular, pero los que sabemos derechos sabemos que la propiedad sobre las cosas incorporales se llama titularidad, así que es lo mismo pero con otro nombre, pero en fin. Entonces le ponen titular. Pero siempre estaba asegurada por la inscripción, por la seguridad que da la inscripción. Se elimina con la reforma agraria la inscripción, porque se expropian en el fondo los derechos de agua, y vuelve a reponerse el año 81. Y sucedió entonces que durante ese periodo, como también con los usos inmemoriales, existían derechos, pero que no estaban inscritos. Y para la seguridad, ojalá todos estén inscritos. Entonces, el legislador del Código de Agua del 81 estableció tres artículos transitorios, el primero, segundo y quinto, tendientes a, entre comillas, regularizar, pero la regularización tiene solamente un objetivo, que lo que no estaba inscrito se inscriba. Y así la posesión real de las aguas coincida con la posesión inscrita. Y ese es el objetivo, ahí converge todo. Y la reforma que se hizo hace un mes atrás al Código de Aguas tiene muchos artículos que yo podría decir que fuerzan a la inscripción de los derechos, porque si no los hace caducables, tan sencillo como eso. Por lo tanto, sigue la misma línea de tratar de hacer coincidir o tratar de lograr que todos los derechos de agua estén inscritos. Y yo veo la Constitución hoy día, el borrador, y veo las normas transitorias, deróyense los conservadores de bienes, todas las inscripciones de los derechos de agua y todo. O sea, vamos a volver otra vez a lo mismo. Y peor, el único registro que vale va a ser el catastro público de aguas, que es un empadronamiento que hace la autoridad. Pero es un empadronamiento, no es otra cosa. Y más encima, poco menos que caduca los derechos otorgados, hizo lo mismo que se hizo en la nacionalización de la gran minería, en que los que un día se durmieron como propietarios, al otro día se levantaron como concesionarios. Aquí los que se durmieron como concesionarios de derecho de agua, el otro día se van a levantar como titulares de una mera autorización. Y con toda la inseguridad que tiene, yo creo que el problema de la escasez de agua en Chile es un problema real. Pero yo creo que el gran problema lo tenemos en un déficit de infraestructura. O sea, antes de ayer estaba viendo, por ejemplo, los caudales pasantes del río Ñuble en la estación Punilla, arriba. Metí desde el 2017 hasta hoy día, que han sido los años más secos. Y a partir de mayo, junio, le sube a 52, llega hasta 80 cubos por segundo. Y resulta que el consumo de agua en Chile sobre el 80% lo tiene el riego. Y el regante no riega entre abril y septiembre, porque los riegos son en verano. Y toda esa agua del río va al mar. Entonces, la curva del río, que es así, yo tengo que aplanarla. Tengo que hacer un embalse para almacenar esa agua, cosa que cuando se necesite la suelto. Porque el embalse no tiene por objeto incorporar nuevas hectáreas al riego. Tiene por objeto dar seguridad a los riegos. Porque si usted es regante en la zona de Parral y la acción de agua del río Longaví, por ejemplo, en octubre son 1,5 litros por segundo, que no riega en octubre, y en febrero cuando riega es 0,7 o 0,6, a usted le interesa que le hagan un embalse para que en febrero quizás no llegue al 1,5, pero llegue al 1, 1,1, porque le están soltando la despensa. Entonces, esa política en Chile falta. Hay que explorar los temas de recarga subterránea. O sea, Chile tiene un valle central que es de sedimentación. Y tienen que haber perfectamente estratos que tienen capacidad para almacenar agua. No tienen un espesor saturado, que se llama aquí el acuífero, el porcentaje de agua que tiene dentro del acuífero. No tiene un espesor saturado al 100%. Tiene buena porosidad. Entonces, haga pozos de inyección, haga balsa, inyecte y almacene agua en los acuíferos, porque tiene la ventaja de que no ocupa grandes superficies, sino que la hace bajo el subsuelo. Y después sáquenla cuando la necesita. Entonces, por eso yo siempre digo, le digo a mi alumno, mire, vayan a Argentina, recorran la provincia de Mendoza, recorran la provincia de San Luis, la provincia de Córdoba, el norte de los territorios del Neuquén, la provincia de San Juan, y se van a dar cuenta que hasta el estero más insignificante está embalsado. Entonces, aquí hay mucho déficit de infraestructura.
mucho déficit de infraestructura. Entonces yo siempre he dicho, gran parte de la sequía también es de papel, porque no se aprovecha el agua, se deja perder. Bueno, sin duda, además un tema que la Convención Constitucional está dejando al debe respecto a cómo se ejercen estas políticas públicas, y hoy día está primando más bien esta visión más ideológica respecto a los recursos naturales. Sí. Lo que pasa, disculpe, interrumpa. Sí. A ver, nosotros en derecho siempre decimos que hay fuentes materiales del derecho, fuentes formales. Las fuentes formales son las normas. Pero aquí la batalla no está en las fuentes formales. La Constitución es una consecuencia. La batalla está en las fuentes materiales, en la visión de hombre y mundo que tenemos. Los que nos hemos criado, y a mucho orgullo, bajo la cultura judeo-cristiana occidental, tenemos una visión de orden, de una verdad suprema, y hay otras visiones que son la visión del caos, de que todo es relativo, todos tienen su propia verdad, todo es descartable. Y si yo examino la Constitución hoy día, todo es relativo, todo es descartable. O sea, y solamente ejemplo, si usted me dice que por los derechos sexuales y reproductivos tiene derecho a su propio cuerpo, puede decidir libremente sobre el aborto e incluso le consagran el derecho al placer, y después un poquito más adelante dice que no se pueden maltratar a los animales, yo quiero que el individuo que está en el vientre materno, que para mí es persona, vale menos que un animal. Y para mí eso es absolutamente presentable. Y después más adelante le consagran el derecho a la muerte digna, es decir, a que eutanasia o suicidio asistido. Para mí es absolutamente impresentable. Bueno, un muy buen punto que no solamente hay que quedarse con lo literal del texto, sino que también entender las discusiones que hay detrás. Perdón. Sí. Y como la Constitución tiene 499 artículos y ciento y tantos transitorios, es decir, es un código constitucional, no es una Constitución, a ver, por la mano del corazón, ¿cuántos se los van a leer? Muchos van a leer los titulares, pero la Constitución no se lee como los diarios en que veo el titular y si me interesa hago la bajada. Hay que leérsela completa. Hay que leerse la completa. Bueno, por eso este programa es para explicar precisamente lo que está en la Constitución. Hipólito Zañartu, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición del Especial Constituyente. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Atento a las próximas ediciones porque vamos a seguir comentando qué está pasando con la discusión constitucional sobre los temas que más le importan. Nos vemos en la próxima edición. Que esté muy bien. Chau.